Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. A la sexta llegó la vencida para el Júpiter leonés, que logró su primera victoria de la temporada y lo hizo con una goleada en el derbi provincial ante el Club Deportivo La Virgen del Camino. El cuadro capitalino asaltó los dominicos y se impuso por 1-4 en un choque marcado por un penalti al filo del descanso y la expulsión del capitán virginiano en la reanudación. Fue mejor el equipo local en la primera parte, que firmó las mejores ocasiones hasta que Camilo atropellase a Percán dentro del área y Javi Fernández anotase de penalti el primero del Júpiter. En el minuto 50, Fran vio la cartulina roja directa por una dura entrada y dejaba a su equipo con uno menos. Fue entonces coser y cantar para los cachorros de Ramón González, que aprovechó un fallo en la salida de balón de los locales para que Percán a placer hiciera el 0-2 y que Álvaro, en un córner, estableciera el 0-3. Lerma lograría recortar distancias a través de un penalti antes de que Lucas, uno de los más destacados junto con Aarón, anotase el definitivo 1-4 que llevaba los puntos y la victoria hasta la capital leonesa.